ni una pesseta. I un altre que està ben content, com en Toni Teulé cara rea, és en Jorge Lorenzo, que aquest dia és per la nostra illa. Un Jorge Lorenzo que, com sempre, parla ben clar de qualsevol qüestió. Les opcions de guanyar el títol, recuperar sensacions perdudes i, sobretot, escoltar la seva opinió sobre una iniciativa que estudia la Federació Balear de Motociclisme i la Conselleria de Turisme, construir un circuit. Yo ganase las tres últimas carreras y Valentino quedase segundo, él sería campeón. Así que, en principio, es el favorito y es el que tiene que ganar el campeonato. Nosotros no tenemos nada que perder y seguir yendo al límite y si consigo ir igual de rápido que en Portugal, son los demás que tienen que apretar todavía más. Quizá en estos últimos años he perdido un poco el contacto con la esencia del motociclismo, con la base, ¿no? Aparte del tema físico, no hacía mucha moto y ahora últimamente lo estoy recuperando eso y creo que eso me da un poco más de velocidad. Con un 10% de la inversión que salía un circuito, si se apoyase a escuelas como la que tiene mi padre, pues llegaríamos mucho antes a tener pilotos de nivel, como ha sido mi caso, que con muy pocos medios he llegado muy rápidamente a la élite del motociclismo.